Victoria de Fede del Albacete Balompié frente al Córdoba en un partido que no se resolvió hasta el último segundo del descuento gracias al tanto de Pulido. El Alba mejor plantado sobre el césped que el conjunto verde y blanco se adelantó en el marcador gracias a Portu tras una buena jugada personal, la asistencia de Yona y la salida en falso de Raza. En el minuto 54 los locales lograrían empatar el partido gracias a un penalti más que dudoso de Adri. El balón dio en el brazo del jugador valenciano y el colegiado no dudaría en señalar la pena máxima. Fidel empataba el partido. El mazazo para los blancos llegaría en el minuto 63 cuando Florin Andoni daba la vuelta al marcador con el 2-1. Pineda, recién salido del banquillo, puso un buen pase de gol para el delantero rumano que en fuera de juego batía a Juan Carlos. Pero a pesar del colegiado y las adversidades, el Alba nunca bajó los brazos. Otro fallo defensivo de los locales fue aprovechado por Portu, que una vez más sacó fuerzas de donde no había para hacer la carrera de su vida, plantarse solo ante Razak y anotar el empate a 2. Y cuando el partido parecía finiquitado, en el último segundo del descuento, Pulido se vestía de superhéroe para hacer el tercero. Un pase de Curto a la espalda de la defensa era rematado por el central al fondo de las mallas. Con esta victoria, el Alba sigue vivo y se queda a 4 puntos de la salvación.